Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al microinformativo Tele 2 en este sábado que es 1 de septiembre del año 2012. Yo soy Alex Pineda y estas son las noticias. En su programa de radio sabatino, el presidente Funes aseguró que no pueden seguir manteniendo un subsidio a empresarios ineficientes que se han resistido a cambiar y confirmó que enviará a la Asamblea la propuesta de reducir el mismo al transporte a 400 por bus y 200 por microbús. A la vez hizo un llamado a los partidos mayoritarios. Si el FMLN y ARENA argumentan que no, porque de esa manera se va a producir un incremento de tarifas, están mintiendo porque el gobierno no va a autorizar ningún incremento tarifario. Por lo tanto, no va a tener un impacto en la economía popular. Dejen de estar utilizando el tema del subsidio al transporte como un tema estrictamente electoral. En otro tema, el mandatario reiteró que no está peleado con todos los empresarios del país y que le extraña el cambio de postura de la ANEP en torno a la reforma de estructuración de 19 instituciones autónomas. Pero ¿quién les entiende? Dijeron que se iban a retirar de las autónomas y hoy nos llega la información de que los representantes de esas autónomas van a promover recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional porque se siente agraviado en el irrespeto de sus derechos. A partir del próximo lunes se inicia el proceso de nombramiento de los nuevos directores en base al reglamento que ya se elaboró y en base a la reforma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Y señores de la ANEP, quedo a la espera de sus propuestas de terna para considerarlas en la Junta de Gobierno de las diferentes instituciones autónomas. La Alcaldía de San Salvador inauguró el mes de la independencia con un acto desarrollado en la Plaza Masferrer. Durante el evento se contó con la participación de miembros del Consejo Capitalino y el alcalde en funciones, quienes junto al público asistente disfrutaron de la banda Bicentenario y bailes culturales. La Organización de los Estados Americanos creará una comisión humanitaria para supervisar la tregua de las pandillas y para ello se encuentra en el país el secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell. Dentro de las propuestas de la OEA, se incluye un plan de trabajo con acciones inmediatas que contribuyan a mejorar las condiciones de reclusión en las cárceles del país. En la Fundación Humanitaria en Formación participan personalidades como Antonio Cabrales, William Pleites, Francisco de Sola y Cecilia Crit, entre otros. El Ministerio de Turismo está realizando la cuarta edición de la Feria Turística Pueblos Vivos 2012 en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, con la cual se espera darle impulso al desarrollo de los municipios del país. Se espera que el próximo 30 de septiembre se den a conocer los municipios ganadores del evento, una vez hayan concluido con la auditoría externa para el conteo de los votos. Y desde tempranas horas de hoy, un buen grupo de periodistas se concentraron en la Plaza El Salvador del Mundo para realizar una colecta a favor del periodista Santiago Leyva. Muchos conductores detuvieron sus vehículos para colaborar con esta causa. La próxima actividad será el 8 de septiembre, un partido de la selecta de playa contra un combinado de periodistas en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda a las 3 de la tarde. Esa es la información que teníamos preparada para ustedes. Recuerde que mañana regresamos a esta misma hora, por supuesto a través de Canal 12, el canal de nuestra gente, con más noticias. Usted continúe disfrutando de su fin de semana. Gracias por estar ahí.